Hola, buenas noches, bienvenidos a Bioquímica y Biología Molecular, que en colaboración con Ciencia Bio, el día de hoy nos traen este nuevo webinar. Este webinar del día de hoy va a ser impartido por el ingeniero Luis Eduardo Pérez Tolentino, quien es químico en biotecnología e ingeniero biotecnólogo, que desde la formación profesional se interesó por el área de la biología molecular e inició su preparación como aprendiz en el Simvestab. Antes de terminar la ingeniería, comenzó a laborar en un laboratorio privado en el área de biología molecular para la detección de COVID-19. Consecutivamente fue analista químico en el área COVID en diversos laboratorios y actualmente se desempeña como asesor molecular para una empresa mexicana de equipados y capacitadora de laboratorios. El ingeniero nos brindará el webinar del día de hoy, que se nombra Métodos moleculares para el diagnóstico de enfermedades. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Antes que nada queremos invitarlos también al curso de toma de muestra para laboratorio clínico. Es un curso que empieza el día de mañana. Queremos invitarlos. Muy bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que sí se vea. Muy bien. La formación, sea formación técnica u formación profesional como un químico clínico, por ejemplo, un QVP. Bueno, voy a empezar a presentar. Muy bien, pues vamos a comenzar. La presentación del día de hoy está denominada como los métodos moleculares para el diagnóstico de enfermedades. Antes de comenzar directamente con la presentación, bueno, me gustaría hacer una pregunta de forma general. ¿Cuántos de los que vean esta presentación no tienen familiares, no conocen a alguien o inclusive ustedes mismos que hayan tenido algún tipo de padecimiento, algún tipo de enfermedad y que no hayan sido diagnosticados de manera correcta? O que hayan tenido un interferente en su diagnóstico, ya sea porque el diagnóstico que le hayan dado en cualquiera de las áreas de los padecimientos, para tratar los padecimientos, se haya visto limitado pues, por falta de diferente tipo de tecnología. Bueno, justamente hoy vamos a hablar acerca de eso y acerca de algunos métodos que pueden ayudar a hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades. Vamos a continuar. Antes de hablar directamente de las enfermedades, vamos a presentar una serie de datos. En la pantalla podemos ver el gráfico 1 acerca de las estadísticas de salud en establecimientos particulares, según datos recabados directamente desde el INEGI. Esta encuesta que se hizo se realizó en el año 2019 y en el año 2019 se realizó justamente el estudio de los diferentes tipos de establecimientos que ofrecían servicios de salud en toda la República Mexicana. De todos esos establecimientos, solamente se consideraron aquellos que estaban en el rubro de los hospitales. Y bueno, para entrar en el rubro de los hospitales hay diferentes características. Entonces se hizo en 2,855 hospitales. Como podemos observar en la pantalla, tenemos el gráfico en el eje de las ordenadas en el eje de las X, tenemos diferentes rubros. De todos esos servicios que ofrecían estos hospitales, tanto de diferentes índoles, pero específicamente eran hospitales particulares, uno de los mayores consumidos es el de los análisis clínicos. Como podemos observar en la parte superior, se encuentran justamente el rubro de los análisis clínicos y también otro tipo de servicios como la radiología, el ultrasonido, la imagenología, electrodiagnóstico, anatomía de patología, endoscopía, entre otro tipo de estudios. Bueno, en el eje de las X nosotros podemos ver el número de exámenes realizados. Esto se hizo en el año 2019 y obviamente es importante mencionar, es importante resaltar que no existen tantos datos actualizados porque estas encuestas se hacen a nivel nacional y bueno, tienen una serie de características previas para que puedan llevarse a cabo y no se pueden llevar a cabo cada año por muchas cuestiones. Esto lo hizo el INEGI y como podemos observar, en el primer rubro, el de análisis clínicos,
Bueno, esto nos dice que los análisis clínicos fueron los servicios mayormente consumidos, representando un 72.3%, un 73.2%, perdón, equivalente a 17.736.777 número de estudios de análisis clínicos. Bueno, esto, como lo mencionamos anteriormente, se hizo en el año 2019. Han pasado ya varios años y, claro, es importante mencionar que la población está en un constante aumento y, bueno, estos estudios son mayormente requeridos. Para que tú puedas hacer un diagnóstico, bueno, para que cualquiera pueda hacer un diagnóstico, es importante seguir diferentes metodologías en el caso del área científica, específicamente en el área clínica. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando una persona, un paciente, tiene un padecimiento, ese paciente, para poder ser tratado, necesita ser primero diagnosticado. Y para que el paciente sea diagnosticado, bueno, debe de ser analizado a través de diferentes metodologías. El campo que mayormente es utilizado para el análisis de diferentes tipos de padecimientos es el del área de la microbiología. Y bueno, en el área de la microbiología se estudian diferentes propiedades. ¿Para qué? Para que se puedan hacer determinaciones de qué especie, de qué tipo de patógeno esté provocando algún tipo de padecimiento y consecutivamente poder tratar al paciente a través de los conocimientos que previamente se dieron a conocer mediante las diferentes técnicas en el campo de la microbiología. Es importante resaltar que los esquemas tradicionales de la microbiología son justamente esquemas de identificación fenotípica. Y precisamente por eso se llaman esquemas tradicionales, porque no hacen caracterización genotípica a diferencia de otras áreas. Bueno, en el caso de la microbiología, las caracterizaciones fenotípicas se basan principalmente en el análisis de ciertas características observables, por ejemplo, en el caso de las bacterias, en cuanto a su morfología, su desarrollo, sus propiedades bioquímicas y también metabólicas. Ahora, los estudios en la microbiología comprenden tres fases principales, que son las características generales, las características de género y las características de especie. Dentro de estas tres fases principales de estudio se subderivan otro tipo de estudios más específicos, por ejemplo, como el análisis morfológico a través de la macro y la microscopía, es decir, cómo se ve el organismo, de qué color tiene, qué tamaño tiene, por ejemplo, el metabolismo y las condiciones ambientales. Por mencionar un ejemplo, en el caso del metabolismo, se estudia, en el caso de las bacterias, por ejemplo, qué tipo de sustrato está consumiendo una bacteria específica, qué tipo de sustrato consume y qué tipo de productos genera tras consumir y metabolizar ese sustrato que se encuentra en algún medio específico. Y bueno, las condiciones ambientales en las que crece esta bacteria. Por ejemplo, en cuanto al potencial de hidrógeno, muchas veces también en cuanto a la presión osmótica, la temperatura, el porcentaje de humedad, entre otras. Entonces, todas estas son consideradas técnicas convencionales y que hasta cierto punto han sido benéficas para con el estudio de diferentes tipos de organismos que provocan ciertos padecimientos. Pero bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Y una de las desventajas, que es muy importante, bueno, las limitaciones, es justamente que son esquemas tradicionales. Y por ser esquemas tradicionales, la función o las metodologías utilizadas se basan en cuanto a la relación del tiempo y la efectividad de las mismas técnicas que se utilizan. Es muy común que si nosotros vamos a algún tipo de consulta, hasta el día de hoy se realicen exámenes que son pues meramente están implícitos en el área de la microbiología, a pesar de que nosotros pues contamos ya con diferentes avances científicos y tecnológicos, es muy, muy común que nosotros seamos diagnosticados a través del campo de la microbiología, y eso no es malo, pero bueno, encontramos diferentes limitaciones. Una de las cosas que se utilizan en el área de la microbiología para poder hacer diagnósticos es el cultivo de aquel patógeno o de aquella muestra que se obtiene de un paciente. Este cultivo, pues por ejemplo, en el caso de las bacterias,
se utiliza y las bacterias lo utilizan para multiplicarse y es necesario esperar alrededor de 18 a 24 horas para poder visualizar un crecimiento óptimo de las bacterias. De 18 a 24 horas, esto quiere decir que son de 18 a 24 horas de padecimientos de aquel paciente que no ha sido diagnosticado y consecutivamente que no ha sido tratado. Ahora, si ha sido tratado, pues no, muchas de las ocasiones no es tratado meramente con estos análisis, sino más bien con la experiencia del médico. Y en algunas ocasiones funciona y en la mayoría no. Los cultivos, pues son unas técnicas con valores de sensibilidad de alrededor del 12 al 60%, en comparación con otras técnicas que vamos a hablar más adelante. Existen, pues, como muchos métodos convencionales, como por ejemplo las tinciones diferenciales. Las tinciones diferenciales en el área de la microbiología se utilizan para hacer determinaciones específicas que están inmersas justamente en la relación morfológica de una bacteria. Podemos hacer diferenciación entre una bacteria gram positiva o gram negativa. Y con esto, pues, seguir haciendo una detección más específica de qué bacteria está propiciando algún tipo de padecimiento y poder diagnosticar y tratar al paciente. Ahora, la detección de antígenos puede generar resultados en menos de una hora, pero adolece en la sensibilidad. Esto es dependiente de muchas variantes. Como nosotros lo hemos visto, y no me dejarán mentir, muchas de las personas nos hemos hecho análisis para la detección de coronavirus. Y en la detección de coronavirus principalmente se utilizaron las pruebas de serología, que eran los análisis de sangre. Consecutivamente, conforme los científicos fueron entendiendo más acerca del coronavirus, se fueron desarrollando otro tipo de técnicas, como las técnicas moleculares. Específicamente, la muy hoy famosa conocida, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, PCR. Entonces, esta técnica fue muy utilizada y, consecutivamente, la técnica de las famosas pruebas rápidas. Las famosas pruebas rápidas son pruebas de inmunocromatografía y estas pruebas rápidas te generan resultados en 15 minutos con valores de sensibilidad de alrededor del 95% dependiendo de diferentes circunstancias, de diferentes factores, por ejemplo, de la persona que esté procesando o de inclusive de la marca que se esté utilizando. No vamos a hablar de las marcas, pero hay marcas muy buenas que te ofrecen una confiabilidad muy alta, a diferencia de otras marcas que te marcan muchos falsos positivos. Y bueno, un falso positivo quiere decir que diagnosticas a un paciente que sí tiene COVID cuando no lo tiene, o bueno, un falso negativo al revés. El diagnóstico de la sepsis es un padecimiento que es provocado principalmente por bacterias, aunque también puede ser provocado por hongos, por ejemplo. Y el padecimiento de la sepsis se puede diagnosticar mediante los cultivos sanguíneos. Ahora, cuando se hacen los cultivos sanguíneos, se identifican los organismos causantes de una enfermedad y la sensibilidad microbiana. El tratamiento efectivo antimicrobiano mantiene un porcentaje de supervivencia. Antes del año 2000, aquí dice 2016, pero es 2006. Antes del año 2006, los médicos en los hospitales diagnosticaban principalmente a sus pacientes por la experiencia que tenían. Ah, pues tiene tos, tiene fiebre, tiene tanto porcentaje de, bueno, tiene tantos valores de presión, de azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente sea este organismo el que esté provocando este padecimiento y se lanzaba, pues, un tratamiento antimicrobiano. Pero no fue hasta el año 2006 que se realizó el primer estudio científico en todo el mundo y este estudio científico hacía justamente la relación entre el tratamiento antimicrobiano y la supervivencia del paciente. Y bueno, se dieron cuenta de que la mayor parte de los diagnósticos que se daban en eso entonces, más del 50% de los diagnósticos que se daban eran erróneos. Esto quiere decir que si yo tengo un padecimiento y voy con un médico, me dice que tengo tal enfermedad provocada por tal bacteria y me da un tratamiento, pero ese tratamiento es erróneo. Entonces, cuando ese tratamiento es erróneo, muchas de las veces pues, se pueden provocar diferentes tipos de cosas que se desencadenan consigo mismas. Por ejemplo, como la resistencia ante diferentes tipos de antibióticos, ya que lo que nosotros estamos haciendo no es atacar precisamente a
aquel organismo que me está provocando algún padecimiento, sino más bien administro un medicamento y yo genero una resistencia antimicrobiana. Eso es uno de los efectos. Otro de los efectos es que precisamente con la sepsis, bueno, la sepsis tenía en eso entonces una alta tasa de mortalidad. Es decir, las personas que eran diagnosticadas con sepsis fallecían a los 3 días, si no eran diagnosticadas de manera correcta y teniendo un tratamiento correcto. Entonces, el porcentaje de supervivencia aumentó al 82.7% en la primer media hora. Y bueno, así sucesivamente. 42% en las primeras 6 horas. Es decir, si tú no fuiste diagnosticado en las primeras 6 horas, tu porcentaje de que sobrevivas, si tienes sepsis, si padeces de sepsis, es de 42%. Es decir, son porcentajes muy bajos para los avances científicos y tecnológicos que existen hoy en día. Por mencionar el género Treponema, específicamente con la bacteria Treponema pallidum, esta no puede ser observada con coloración Gram, es decir, no puede ser diferenciada entre Gram positiva y Gram negativa. Y hasta el momento no ha podido ser cultivado. Esto quiere decir que no podemos utilizar el campo de la microbiología para poder hacer un diagnóstico certero de este género. Y bueno, esta especie provoca distintos tipos de padecimientos. Ahora, aquí tenemos un video y lo que estamos viendo en pantalla es al científico Craig Venter, que hace unos años dio un anuncio histórico en Estados Unidos, como lo pueden observar, y el científico Craig Venter lo que estaba dando a conocer era que se estaba empezando un estudio científico relacionado con el estudio del genoma humano. Esto por primera vez en la historia de la humanidad. Y bueno, el científico Craig Venter es un científico que está dedicado al área de la biología molecular y muy conocido en el gremio de los científicos. Inclusive se consideró pues uno de los pioneros en esta área. Y justamente lo que se dedicaba a su proyecto era especificar cuáles eran las bases del material genético, y eso lo vamos a ver en un momento, de todo el genoma humano. Y ahora, si nosotros podemos saber cuáles son las bases específicas de todo el genoma humano y podemos conocer las funciones específicas del mismo, entonces podríamos tratar muchísimas enfermedades, y no solo enfermedades que son enfermedades que se padecen comúnmente, sino otro tipo de enfermedades más avanzadas, como por ejemplo el cáncer, o inclusive hacer modificaciones genéticas. Bueno, estas modificaciones genéticas hoy en día son un tema muy que tiene mucha controversia, porque no hay tantos estudios relacionados con la modificación genética en humanos, aunque hay algunos casos en los que sí se han hecho, por ejemplo uno muy sonado, en donde se hizo una modificación genética a dos recién nacidos, ¿no? Bueno, previamente a que nacieran. Entonces, las técnicas moleculares, pues se podría decir, entonces, que son el futuro. Y el futuro no solo para entender cómo se comportan diferentes tipos de organismos que provocan enfermedades, sino el futuro también para entender la vida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva vamos a hablar ya directamente del diagnóstico molecular. Pero antes de hablar del diagnóstico molecular, vamos a dar un pequeño repaso de la estructura del material genético. Ahora, ¿el diagnóstico molecular qué es? El diagnóstico molecular se puede definir como aquellas prácticas realizadas con conocimientos provenientes de la biología molecular, y la biología molecular es el estudio del material genético. Ahora, son técnicas que son obviamente técnicas moleculares que se utilizan para la detección y cuantificación de secuencias genéticas específicas, tanto como del ADN, por sus siglas en el español, ácido desoxirribonucleico, tanto como el ARN, por sus siglas en español, ácido ribonucleico, o inclusive también para las proteínas. El diagnóstico molecular se centraliza principalmente en dos áreas importantes: las enfermedades infecciosas y el cáncer. En la pantalla podemos observar la estructura del material genético. Vamos a situarnos primero en la que está del lado izquierdo. En la del lado izquierdo podemos ver esta escalerita. Esta escalerita es la famosa molécula del ADN. Es importante mencionar que esta es una estructura que es un tanto representativa, porque realmente no se encuentra, esta estructura no se encuentra de esta forma en las células.
Hay diferentes tipos de ADN, por ejemplo, el ADNA, ADNB o inclusive el ADNZ. ¿Y cómo se forman esas estructuras dependiendo del medio donde estén inmersas? Por ejemplo, esta estructura específica que tiene una forma de hélice se forma con concentraciones específicas de sales, de humedad e inclusive de la presión. Y bueno, esta estructura no está, como lo mencioné anteriormente, no está de esta forma en las células humanas, pero es una estructura representativa, aunque hay estudios justamente de la función de esta misma estructura con esta forma en el ser humano. Bueno, ¿qué es el ADN entonces? El ADN es algo que nosotros tenemos en común con los animales, con las plantas, con las bacterias, con los virus y bueno, obviamente pues nosotros con otros seres humanos. Es esa estructura fundamental que nos hace ser. Todos los seres vivos son diferentes, inclusive dentro de las mismas especies. Por ejemplo, los gemelos son diferentes uno entre otro, porque tienen un código diferente. ¿Pero qué es el código genético? Bueno, nosotros vemos la estructura del ADN que está aquí en pantalla. Vamos a imaginarnos una casa y en esa casa, bueno, aquí en la Ciudad de México, mayoritariamente está construida por bloques de concreto, ¿no? O bloques de tabiques, por así decirlo. Y esos bloques de tabiques son las unidades de la casa. Entonces tú dices, una casa está construida por bloques de tabiques. Pero ¿de qué está construido el ADN? El ADN está construido de lo que se llama nucleótido. Y un nucleótido está conformado por tres moléculas diferentes. Vamos a pasarnos al lado derecho de la pantalla y con el cursor voy a demostrar qué es un nucleótido. Un nucleótido son la unión de tres moléculas diferentes. Tenemos la primera molécula que es el grupo fosfato o ácido fosfórico, otra molécula que es la azúcar pentosa porque tiene cinco átomos de carbono, por eso se llama pentosa, y esta letra que cambia, como lo pueden ver en las otras estructuras, que es la base nitrogenada. Entonces, se podría decir que la unión entre la azúcar pentosa y el grupo fosfato es una constante y lo que es una variable es la base nitrogenada. Esto quiere decir que lo único que cambian en un nucleótido son las bases nitrogenadas. ¿Cuántas bases nitrogenadas existen? Cuatro bases nitrogenadas. Y la unión de una base nitrogenada con otra, por ejemplo, como lo podemos ver en pantalla, que esto quiere decir citosina y esto quiere decir guanina, se llama par de base. Y en el ser humano tenemos 3.600, bueno, alrededor de 3.600 millones de pares de bases. Eso quiere decir que existe una inmensa probabilidad de que todos los organismos de la misma especie sean diferentes. Es por eso que tenemos, por ejemplo, las huellas digitales, porque todos los organismos, bueno, entre un ser humano y otro, somos diferentes. Y como lo podemos ver en la estructura del lado izquierdo, por ejemplo, aquí tenemos una adenina que se une con una timina y una guanina que se une con una citosina. Y entonces esto es una par de base. La secuencia específica de cómo están acomodadas estas pares de bases es una de las herramientas, o más bien uno de los objetivos que se encarga el estudio de la biología molecular, porque el acomodo específico de un gen, y un gen es una secuencia de pares de bases específicas, que tienen una función específica, el acomodo específico tiene una funcionalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen un acomodo específico en sus pares de bases y este acomodo específico hace que esta persona tenga ojos de color azul. Si nosotros entonces estudiásemos a detalle y tuviéramos la certeza de para qué funcionan cada uno de los segmentos de las estructuras del material genético en el ser humano, entonces podríamos no solo diagnosticar enfermedades, sino tratarlas, y no solo tratarlas, sino prevenirlas. Vamos a ver otros datos. En la tabla número 1 se exponen los principales motivos de consulta. Según una encuesta, que es específicamente la denominada Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, esto se hizo en el año 2018 y 2019. Esta encuesta se hace realmente cada sexenio. Bueno, cada ciertos años de cada sexenio para que a la nueva administración del nuevo gobierno se le den estos datos y pueda trabajar acorde a los planes que el gobierno tenga. Bueno, esta encuesta se realizó en toda la República Mexicana y a través de diferentes metodologías estadísticas se realizaron específicamente la selección de las unidades
de muestra, más bien las muestras que se iban a analizar, y se hizo tanto en poblaciones como urbanas, tanto como rurales. Y esta encuesta justamente habla de los principales motivos de consulta médica de aquellas personas que se encuestaron, que se entrevistaron. Bueno, habla acerca de muchas otras cosas, pero vamos a tomar nada más la parte de esta tabla. Entonces, de todas estas personas que se entrevistaron, vamos a situarnos en la parte superior de las enfermedades y síntomas respiratorios agudos. Como podemos observar, el 25.6% de las personas que acudieron a una consulta médica, tanto en establecimientos públicos y privados en el año 2018 en toda la República Mexicana, fue justamente por aquellas enfermedades que padecían algunos síntomas respiratorios. Vamos a situarnos aquí en enfermedades infecciosas, teniendo un 0.9%, y en el cáncer un 1.8%, que son cifras relativamente menores, ¿no? Pero recordemos que estas son unidades, son representativas, pero solo son algunas unidades entrevistadas. Ahora, podemos observar otro rubro que está más abajo, que dice otros no específicos, y vamos a centrar nuestra atención en este rubro. ¿Qué quiere decir esto? Otros padecimientos y otros no específicos. Fueron todas aquellas personas que acudieron a una consulta médica y que no tuvieron un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los médicos o los científicos que trataron a aquellos pacientes no pudieron diagnosticar. ¿Por qué? Por diferentes cosas, que eso no lo sabemos, pero no pudieron realizar un diagnóstico a todas esas personas. Y podemos observar que el 27.7% es el porcentaje más alto en toda esta tabla. Y por ende, el más alto en toda la República Mexicana en el año de 2019, hasta las encuestas recabadas de diciembre del 2019. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de toda la tecnología y los avances científicos que nosotros tenemos aquí en la República Mexicana y en general en el mundo, un gran porcentaje no pudo ser diagnosticado. Esta encuesta se recabó a través del INEGI. Y al final vamos a poner las referencias para quien guste checarlas. Ahora, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas a través de la biología molecular es muy importante porque nos permite tener y controlar diferentes tipos de parámetros y hacer, en el caso del diagnóstico de enfermedades, diagnósticos más certeros a comparación, por ejemplo, con el área de la microbiología. Vamos a hablar de una técnica muy famosa y que seguro muchos de ustedes ya conocen el nombre, que es la famosa técnica PCR, por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, que es una reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, en español es una reacción de la cadena de la polimerasa. La reacción en la cadena de la polimerasa consiste en tomar un fragmento de material genético, como nosotros lo vimos anteriormente, y crear muchísimas copias de ese fragmento. Una vez que generes esas copias, estos fragmentos son homologados, son comparados con un fragmento ya conocido. Por ejemplo, en el caso del COVID, te toman una muestra, principalmente puede ser una muestra nasofaringea o un hisopado bucofaringeo también. Te toman la muestra, hacen una PCR, es decir, purifican tu material genético, ya después de allí generan muchísimas copias de la muestra que te tomaron y comparan esa muestra, es decir, esos fragmentos que copiaron del material genético con un fragmento ya conocido. Y ese fragmento ya conocido, pues es el, en este caso, el de COVID-19. Y se utilizan diferentes fragmentos, como por ejemplo el de la polimerasa, el de la RNA polimerasa beta, el fragmento de 16S, 18S o algunos fragmentos interespaciados. Por ejemplo, 16S y 18S se utilizan dependiendo del organismo que se esté utilizando. 16S se puede utilizar para bacterias y 18S se puede utilizar para hongos. Estos fragmentos que nosotros vemos aquí son fragmentos que ya son conocidos por los científicos y que tienen regiones conservadas. ¿Qué es una región conservada? Una región que no cambia en el material genético. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es una región constante que puede ser utilizada para hacer experimentos o análisis científicos. Porque si nosotros utilizásemos una región variable, entonces cambiaría el material genético del organismo que nosotros estemos estudiando y ya no tendríamos con qué compararlo. Ahora, algunas de las variantes que se utilizan en la biología molecular son la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que está escrito en español, en tiempo real.
Esto se hace a través de la adición de sondas que pueden emitir fluorescencia y nosotros podemos detectar la cantidad de fluorescencia emitida por cada reacción o por cada copia que se hace con la polimerasa. La polimerasa, pues, es la enzima que hace que se pueda hacer esa réplica del material genético que nosotros estamos utilizando. Entonces, la PCR en tiempo real se basa justamente en la emisión y la detección de la fluorescencia emitida por las reacciones que se dan en la misma PCR. Y con esto nosotros podemos darnos cuenta cómo va por allí la PCR y hacer las comparaciones entre una fluorescencia emitida por un segmento o un material genético ya conocido con un segmento muestra, un segmento problema. También hay una que es de la transcripción inversa, por ejemplo, o la transcripción múltiple. Hay muchas variantes y no nos daría tiempo de hablar de todas, de cada una de las variantes. Algunas de las enfermedades detectables, por ejemplo, son la Bordetella pertussis, el virus del papiloma humano, citomegalovirus, hepatitis, clamidia y, bueno, pues también el virus de COVID-19, ¿no? Que sí, la biología molecular fue una herramienta muy importante para la supervivencia de muchísimas personas en esta pandemia. Ahora, por ejemplo, en el caso de la transcripción inversa, ¿qué es una transcripción inversa? Cuando los científicos estaban estudiando las moléculas, se dieron cuenta de que una molécula de ADN generaba una de ARN y una de ARN proteínas. Y esto en la vida quiere decir que un macho, por ejemplo, de alguna especie y una hembra se reproducen, se generan esas copias, de esas copias se hace algo que se llama ARN, que es similar al ADN, y del ADN se empiezan a generar las proteínas específicas que dan la característica a cada especie. Por ejemplo, que una especie tenga una cola, otra especie no tenga una cola, un brazo, dedos, o diferentes tipos de condiciones físicas. Pero cuando se estaban estudiando los virus, pues en algunos de los casos tienen material genético ARN. Entonces, los virus son muy inteligentes e inyectan su material genético en las células. Las células confunden este material genético como su material genético de ellas mismas y generan este proceso de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Pero ¿cómo puede ser esto? A través de una transcripción inversa. Y la transcripción inversa o retrotranscripción quiere decir que del ARN del virus se genera una copia de ADN, una de ARN y una de ARN a proteínas. Y así es como los virus se propagan, por ejemplo, en el caso de las infecciones en los seres humanos. Algunas de las variantes, por ejemplo, son las famosas técnicas denominadas point of care, que son puntos de cuidado. Estas técnicas se basan prácticamente en que son fáciles de utilizar. Estas técnicas, en el caso de la biología molecular y específicamente para las PCRs, juntan dos procesos que son la extracción y la amplificación de los ácidos nucleicos. Esto quiere decir que toman una muestra, el propio equipo extrae el material genético de las células, es decir, lo saca de las células, lo purifica y hace una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa a través de distintas metodologías. Y fíjense nada más para qué se utilizó primero en el año 2006 en Estados Unidos. Se utilizó principalmente para los ataques bioterroristas, específicamente para que los soldados pudieran utilizar estas tecnologías para la detección de ántrax. Aunque hoy en día ya no sé si se utiliza para eso, pero ya no tanto, sino más bien para otra detección de otro tipo de enfermedades como paneles gastrointestinales, por ejemplo, o Streptococcus B u otro tipo de organismos. Entonces, las tecnologías point of care se basan en la unión de diferentes metodologías y en el caso de las PCRs, específicamente de la extracción, purificación y amplificación de los ácidos nucleicos. Ahora, las técnicas en biología molecular pueden ser utilizadas en un campo muy amplio, principalmente también en el diagnóstico del cáncer. Algunas de las técnicas utilizadas son la secuenciación genética, la PCR en tiempo real, los microarreglos, Southern, Northern, Western Blot y MALDI. Y bueno, pues prácticamente su fundamento se basa en identificar las alteraciones de genes relacionados a los ciclos celulares o a los factores de crecimiento, señales de traducción, por ejemplo, o entre otras cosas. Prácticamente todas esas técnicas se basan en la identificación de oncogenes que pueden desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Y qué es un oncogen? Un oncogen es un pedazo, una secuencia de material genético de pares de bases específicas, como lo vimos anteriormente,
que tiene la capacidad de propiciar el desarrollo de algún tipo de cáncer, algún tipo de padecimiento. Principalmente, pues, en cuanto a las mutaciones genéticas, puede ser en cuanto a las deleciones de algunos nucleótidos, como lo vimos anteriormente, bueno, ya sabemos que es un nucleótido, en cuanto a las modificaciones de estos, en cuanto a las sustituciones, adiciones o deleciones. Y no solo eso, en el diagnóstico de cáncer también no solamente se puede decir qué tipo de cáncer tienes, sino mediante el estudio de tu material genético, de tu ADN, se puede predecir si eres propenso a desarrollar algún tipo de cáncer e inclusive poder evitar este desarrollo a través de diferentes tratamientos, principalmente con fármacos. Ya las tecnologías están en constante desarrollo. Algunas de las enfermedades detectables, por ejemplo, son la evaluación de la neoplastia, el cáncer colorrectal, la aneuploidía, algunos síndromes como el síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome de Alzheimer, por ejemplo. Algunas de las características de los diagnósticos del cáncer, es la angiogénesis o la metástasis o el potencial replicativo, que el potencial replicativo es una de las características principales en el cáncer, que quiere decir que hay acumulaciones de células, por ejemplo, como ya los conocemos todos, los famosos tumores, ¿no? Y esto es propiciado por el potencial replicativo o la angiogénesis, por ejemplo, que consiste en la generación de diferentes conductos sanguíneos hacia la protuberancia, y bueno, esto hace que se alimente más la protuberancia o el padecimiento. En la secuenciación genética, vamos a hablar de la secuenciación genética. En la secuenciación genética se puede dar principalmente en diferentes tipos de generación, y la primera, la que se dio, fue a través de los estudios del científico Fredrik Sanger. De hecho, es justamente una de las metodologías conocidas como secuenciación Sanger, aunque hoy en día existen diferentes tipos de secuenciaciones genéticas. ¿En qué consiste una secuenciación genética? Bueno, principalmente se utiliza el material genético. Se toma tu material genético y se hace una reacción en cadena de la polimerasa, es decir, se amplifican muchas copias de tu material genético. Y consecutivamente, después de que se hace esa amplificación, se determina la secuencia específica, como lo podemos ver en la pantalla del lado izquierdo, se determina la secuencia específica de las pares de bases, adenina, timina, guanina, citosina, A, G, 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 C, C, etcétera, etcétera. Y con esto se puede hacer la correlación mediante información científica, mediante datos científicos, sobre si hay algún tipo de relación con una secuencia que tú estás obteniendo a través de la secuenciación genética con una secuencia ya conocida propia de algún tipo de padecimiento, como algún tipo de cáncer, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad desarrollada por algún patógeno, ya sea alguna bacteria. Ahora, hay diferentes tipos de secuenciación genéticas. Están, por ejemplo, las secuenciaciones de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y todas se basan en cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la secuenciación, secuenciación Illumina, que es una secuenciación muy, muy conocida en el gremio, se basa prácticamente en, tú tienes una secuencia del material genético, se une a un pocito a través de una identificación previa en un sentido, es decir, en un extremo del material genético y en otro, tú le pegas una etiqueta, por así decirlo, se pega con afinidad a una secuencia que está en una placa y consecutivamente se empiezan a determinar los pares de bases que existen en esa secuencia. ¿Y cómo se detectan estas secuencias? Pues se puede detectar por fluorescencia. Como nosotros lo vimos anteriormente, en el caso de los nucleótidos están conformados, por una base nitrogenada, por una azúcar pentosa y un grupo fosfato. El grupo fosfato tiene fósforo y oxígeno. Entonces, lo que hacen los científicos es cambiar ese fósforo por un isótopo y lo cambian por uno radioactivo. Entonces, al cambiarlo por uno radioactivo, genera fluorescencia, puede ser a través de radiación, y genera fluorescencia, y esa fluorescencia es leída por un equipo y hay una fluorescencia para cada base nitrogenada. Es decir, hay cuatro tipos de fluorescencia, ¿no? Adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, estas
este tipo de técnicas se pueden denominar como NGS, que son Next Generation Sequencing, que son secuencias de la siguiente generación. Y esto nos permite el estudio de las bases específicas del ADN y consecutivamente nos abre un panorama muy amplio en cuanto a la detección de enfermedades y, como lo mencioné anteriormente, no solo de eso, sino al entendimiento de la vida en general. Algunas de las enfermedades detectables son las aeromonas, pseudomonas, e inclusive pues, se pueden hacer perfiles estadísticos para de hacer determinaciones de enfermedades hereditarias y poder hacer una prevención de las mismas enfermedades. Otra de las técnicas muy conocidas en el campo de la biología molecular son los microarreglos. Los microarreglos se basan en la hibridación genética. Entonces, los microarreglos, o también conocidos como microarray, son estudios realizados mediante la hibridación de los ácidos nucleicos en forma de DNA complementario o DNA bicatenario. Los microarreglos, nosotros principalmente vamos a ver la imagen que tenemos del lado derecho. Tenemos un cassette y este cassette se llama, o le pueden decir, microchip. En este microchip, en el cuadro que está de color azul, se encuentran muchísimas celdas y esas celdas ya están configuradas previamente por el fabricante o pueden ser a petición de dependiendo de los ensayos científicos que se realicen. Entonces, se fabrican estas celdas y se ponen una secuencia específica de un material genético ya conocido en estas celdas. Entonces, lo que se hace prácticamente, en conclusión, es que nosotros ponemos un material genético a través de este cassette para que corra en este cassette, y si hay una hibridación genética, entonces quiere decir que nosotros encontramos una secuencia específica. Supongamos que hay una hibridación genética por algún tipo de gen que puede provocar algún tipo de cáncer. Entonces nosotros hacemos la determinación de que probablemente, obviamente digo probablemente porque son análisis estadísticos los que se utilizan aquí, que exista que sea un paciente que sea propenso a desarrollar algún tipo de cáncer o que tenga alguna enfermedad específica. ¿Y qué es la hibridación genética? La hibridación genética, pues en conclusión, es la unión de una cadena monocatenaria con otra para formar una cadena bicatenaria. ¿Y esto cómo se hace? Pues los científicos son muy inteligentes y utilizan las propiedades del material genético. Como lo mencionamos al principio, un nucleótido, una base nitrogenada de ADN, se une, por ejemplo, una adenina con una timina, una guanina con una citosina, y si nosotros tenemos una secuencia específica aquí en este microchip, entonces, y si se une con nuestra muestra problema, entonces hay una hibridación genética, es decir, hay una unión por afinidad en cuanto a las pares a las bases nitrogenadas. Bueno, entonces, pues, como lo mencionamos, su función se basa en la complementariedad de una muestra depositada en cada uno de los recipientes inherentes a los chips y los cuales tienen dianas que son propias de un gen específico. La unión, es decir, la hibridación genética, provoca fluorescencia, la cual es leída posteriormente. Y fíjense cómo es la tecnología de estos microchips, porque pueden leer más de 10.000 dianas, es decir, pueden leer más de 10.000 secuencias específicas. Pueden funcionar para pronóstico de genes o genes pronóstico y también para detección de enfermedades infecciosas. Vamos a hablar acerca del Southern y Northern Blot. Esta técnica se basa en la electroforesis y en cuanto a la hibridación genética también. ¿Cuál es su fundamento? Bueno, pues es una técnica que se basa en el análisis de la cantidad y tamaño de las moléculas del material genético. Lo anterior se hace a través de la inmovilización del material genético en una matriz sólida. La matriz sólida, pues, puede estar dada con diferentes características. Por ejemplo, puede ser una matriz con gel de agarosa, por ejemplo, o de otro tipo de materiales que es dependiendo de lo que nosotros estemos analizando y de las moléculas o de la carga de las moléculas que se quiera analizar. Vamos a hablar otra vez de la estructura del material genético. Recordemos, los nucleótidos son base nitrogenada, azúcar pentosa y grupo fosfato. Los grupos fosfatos tienen fósforo y oxígeno y los fósforos tienen cargas negativas, es decir, tienen cargas netas negativas. Entonces, como hay muchísimos nucleótidos, una molécula de material genético tiene una carga neta negativa. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Ponen una muestra de ADN previamente purificada y la corren en un gel.
En un gel de agarosa. Un gel de agarosa es un gel que tiene una matriz con cierta porosidad. Entonces, ellos lo ponen en un punto específico y a través de un campo eléctrico hacen que el DNA se mueva. ¿Esto cómo lo hacen? Pues, si bien es cierto que el material genético tiene una carga neta negativa provocada por los átomos de oxígeno de los grupos fosfatos, entonces yo la atraigo con una carga positiva, porque cargas opuestas se atraen. Entonces, al atraerse, la molécula empieza a migrar de un polo al otro, es decir, del polo negativo al positivo, y al migrar de una parte a otra, se va quedando sin todo su peso molecular, sin toda la molécula como tal. Entonces, con esa migración, pues se pueden hacer diferentes tipos de mediciones, obviamente teniendo una migración ya conocida, y hacer una comparativa, puede ser una comparativa visual o una comparativa a través de una interpolación lineal, si es que se midiesen la migración, ¿no? Con alguna unidad de medición específica. Entonces, algunas de las enfermedades detectables son las mutaciones en genes o expresión de genes, integridad del material genético, cómo viene tu ADN, se ve bien, se ve mal, la verificación de la integración del material genético con el huésped también, y se pueden hacer estudios tanto como para ADN como para ARN, así como también para proteínas. Vamos a verlo en un video. Esta es una molécula de ADN y se puede hacer una extracción. Se hace una electroforesis. Esto es lo que les mencioné anteriormente. Entonces, tenemos la molécula y se hace una electroforesis. Se pueden utilizar geles de agarosa, por ejemplo, o geles de poliacrilamida. Se pueden utilizar geles de poliacrilamida. Y bueno, tenemos aquí el gel y a través de la migración obtenemos esto, que son bandas específicas. Ahora, consecutivamente lo que se hace es que se desnaturaliza el material genético, en este caso ADN, es decir, que se corta y ya tenemos dos hebras, ¿no? Desnaturalizadas, es decir, que ya no están unidas a través de las uniones de las bases nitrogenadas. Consecutivamente lo que se hace es una transferencia. Después de que nosotros ya tenemos el gel, este es el gel, se coloca, esto es una metodología rudimentaria, se coloca un soporte con un buffer de transferencia y una matriz de nylon, por ejemplo, pueden ser de otro tipo de compuestos. Entonces a la matriz de nylon se le añade papel filtro y consecutivamente papel absorbente y un peso. ¿Y qué es lo que hace? Que las bandas que nosotros tenemos en el gel, porque las bandas así nosotros no las podemos ver como tal en el gel, se suben por capilaridad hacia la matriz de nylon. Se suben por capilaridad y ya las tenemos en la matriz de nylon, pero nosotros no, no las podemos ver en la matriz de nylon. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se pueden utilizar diferentes tipos de técnicas. Pero una de las técnicas que mayormente se utilizan es que se le añade un compuesto que tiene isótopos radioactivos. Entonces, estos isótopos radioactivos son vistos a través de luz ultravioleta. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Se quitan los papeles y ya nosotros tenemos el material genético pegado. Entonces, nosotros tenemos el material genético pegado y se puede visualizar a través de luz ultravioleta, a través del crosslinking. Se le añaden isótopos radioactivos para que puedan ser visualizados, y ya estos isótopos radioactivos lo que hacen es que generan, justamente generan radiación, puede ser a través de diferentes longitudes de onda de radiación, y esta radiación consecutivamente es analizada por algún tipo de software o algún equipo, y se ve de la siguiente manera. Entonces, estas bandas son proporcional a la cantidad de pares de bases, es decir, a la cantidad de cargas que tienen, o a la carga más bien, de que tienen material genético, y se pueden hacer comparativas con otras secuencias estándar. Muy bien, vamos a hablar de la espectrometría de masas. La espectrometría de masas se fundamenta por la disorción de rayos láser. Entonces, una de las técnicas utilizadas es la famosa técnica MALDI.
La técnica MALDI es la Matrix Assisted Laser Disruption Ionization, que es una ionización de sorción de láser asistida por matriz. ¿Qué es lo que se hace? Aquí nosotros podemos ver en el lado derecho la imagen. La muestra es mezclada en una matriz orgánica. Aquí nosotros tenemos la... Voy a proyectar con el láser. Aquí nosotros podemos ver la matriz orgánica que está inmersa que está puesta en una matriz sólida. Y esta matriz orgánica es generalmente un ácido orgánico, porque los ácidos orgánicos tienen en su estructura algo que es denominado como estructuras cíclicas, como por ejemplo los bencenos, que hacen que se puedan hacer una distorsión o una ionización a través de una longitud de onda específica. ¿Cuál es la fuente de longitud específica? Dependiendo, puede ser utilizada un rayo láser con una longitud de onda específica de luz ultravioleta. La matriz orgánica, es decir, el ácido orgánico, se mezcla con la muestra y consecutivamente con la recepción de los rayos ultravioleta se hace la disorción. ¿Y qué es lo que hace esta disorción o ionización? Lo que hace es que transfiere protones a la muestra y la muestra se carga de una forma positiva. Consecutivamente, después de que la muestra está cargada de forma positiva, pasa a través de un campo, y este campo hace que pueda tener, en cierto modo, cierta fuerza para que pueda pasar otra vez a través de un tubo, por así decirlo. Y este tubo tiene hasta el final un detector. ¿Qué es lo que se hace entonces? Bueno, pues se generan iones de la muestra, es decir, se generan fragmentos específicos de una molécula. Entonces, al ionizar y al tener esta carga positiva, del otro lado tenemos un polo negativo y atraemos a esta molécula. Lo que se hace cuando se atrae esta molécula es que se mide el tiempo de vuelo, es decir, cuánto tiempo pasa de un punto X a un punto N, por ejemplo. Y el tiempo es proporcional a la carga que tiene la misma muestra, es decir, los iones son diferentes en cargas y cada ion tiene una carga específica. Entonces, si yo ya tengo datos específicos de cuánto pesa un ion, puedo hacer la determinación de si este ion pesa lo mismo y tiene un tiempo de vuelo, o mejor conocido como time of flight, que tiene un tiempo de vuelo específico, pues entonces se hace una comparativa y se determina que es el mismo ion. Y consecutivamente se pueden aplicar a diferentes tipos de técnicas. Entonces, finalmente, pues el tiempo de vuelo es leído por un detector y graficados para después ser comparados con una base de datos. Con esto se pueden analizar diferentes tipos de enfermedades, como las bacterias, las levaduras, los mohos o los virus, ¿no? Como Escherichia coli o Staphylococcus. Bueno, pues hemos terminado hasta ahora. ¿Y qué podemos concluir? Todas estas técnicas moleculares son muy importantes para la detección precisa de todas estas enfermedades que puedan llegar a tener o provocar padecimientos en algún paciente. No solo para hacer la detección y tratamiento, sino para poder prevenirlas. Si nosotros supiésemos todas las funciones específicas de todos los genes de todos los organismos que existen en la Tierra, no solamente, como lo mencioné, podríamos tratar enfermedades y prevenirlas, inclusive podríamos hacer modificaciones genéticas que en un futuro quizá nos permitieran vivir con estas modificaciones y quizás olvidarnos de todos los padecimientos que nosotros nos podamos llegar a imaginar y hacer modificaciones genéticas tanto como en bacterias, hongos, levaduras o, si la ciencia y la vida así no los permite, en seres humanos. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Y consecutivamente les pongo mis referencias bibliográficas por si necesitan consultar alguna bibliografía. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, de acuerdo, es que no me apareció el audio. De acuerdo, pues muchas gracias, muy interesante la charla
del diagnóstico de enfermedades por métodos de biología molecular, de pruebas en sí. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Tenemos una por parte de la comunidad de Facebook que dice: ¿en un diagnóstico molecular podría yo saber el tipo de cáncer de un paciente o solamente me dice si tiene o no tiene cáncer? Sí, de hecho sí se puede hacer determinaciones específicas con los diagnósticos moleculares en cáncer. ¿Por qué? Porque tú, un cáncer provocado por algún tipo de puede ser por alguna secuencia que está mal replicada, por ejemplo, en algún ciclo celular de algún tipo de organismo, principalmente en seres humanos. Entonces, estas secuencias específicas generan que los procesos biológicos no se den de forma correcta. Si nosotros conocemos entonces las características específicas, es decir, la secuencia específica del material genético que está provocando tal padecimiento, entonces nosotros podemos hacer una determinación de qué tipo de padecimiento se está provocando y viceversa. Es decir, si nosotros podemos ver un tipo de padecimiento, podríamos hacer una secuenciación específica del material genético de un organismo, por ejemplo, de un ser humano, y determinar de forma específica qué tipo de cáncer es el que se está padeciendo. E inclusive, como lo mencioné anteriormente, se pueden hacer también los análisis estadísticos para verificar si eres propenso a padecer algún tipo de cáncer, ya sea por estudios meramente genéticos, con ayuda de información del árbol genealógico de una persona. De acuerdo. Hay otra pregunta por parte de Gloria Yadira. Dice, la PCR se hizo popular como método de diagnóstico molecular en la pandemia, pero también evidenció que no todos los laboratorios podían hacer la prueba. ¿Es muy caro el equipo o es muy complicada la tecnología? ¿Qué se necesita para estar mejor preparados? Ok. Bueno, son muchos factores los que se necesitan para montar un laboratorio de biología molecular. Principalmente se necesita conocimiento especializado en el área de la biología molecular y, bueno, un poco de experiencia en esa área. Lo que se necesita prácticamente para hacer un diagnóstico en biología molecular, independientemente de los requisitos que las autoridades nos digan, porque si tú quieres montar un laboratorio, por ejemplo, debes de estar alineado a los lineamientos de la Secretaría de Salud, por ejemplo, o de la COFEPRIS o del INDRE, por ejemplo, que son estas instituciones máximas que nos delimitan todas aquellas cosas que nosotros debemos de tener. Esos son los principales factores que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero supongamos, y dejando de lado todo eso, que ya lo tuviésemos, supongamos que ya estuviera bien estandarizado, por ejemplo, un laboratorio, lo que se necesita tener es las herramientas, que son los insumos para hacer una PCR, el termociclador y campanas para poder hacer las extracciones, los lavados. El proceso es el siguiente. Si tú tienes una muestra, por ejemplo, para hacer una detección de COVID, tú haces un hisopado nasofaringeo o bucofaringeo. Las autoridades, con el inicio de la pandemia, determinaron que los hisopados para PCR debían ser nasofaringeos y bucofaringeos. Y con algunas cosas muy específicas, ¿no? Con medios de transporte, con algunos hisopos específicos, por ejemplo, de nylon, porque si haces una PCR con un hisopado de algún hisopo que tenga algodón, el algodón inhibe la PCR. Entonces, por ejemplo, son cosas que se tienen que tomar en cuenta. En este caso, se tienen que tomar hisopos de nylon. Haces una toma de muestra, purificas tu material genético, extraes tu material genético, lo purificas de todas esas impurezas como lípidos, proteínas, lo que tenga el material genético, y después haces una PCR. La PCR hoy en día pues se pueden hacer por métodos estandarizados por el propio químico, obviamente con conocimientos específicos, o se pueden utilizar kits comerciales autorizados, en este caso para la emergencia de la pandemia, por kits comerciales que son autorizados por las dependencias gubernamentales, como por ejemplo la COFEPRIS, determina qué kits puedes utilizar y ya los kits tienen todas las herramientas específicas para que se haga la PCR y consecutivamente el diagnóstico. Bueno, obviamente los laboratorios emiten los resultados y la persona que debe de hacer el diagnóstico es, en este caso, un médico. Los insumos sí son caros y pues los equipos también. Un termociclador, por ejemplo,
es que no quiero decir marcas, pero un termociclador te puede costar mínimo unos 800 mil pesos, un millón, y de allí pues 2 millones, 3 millones, 2.5 millones, y tan solo un kit para hacer un amplificación te puede costar alrededor de 90 mil pesos, 80 mil pesos, y aparte otro kit para hacer la extracción te puede costar alrededor de unos 5 mil, 6 mil pesos. Entonces son muchos factores los que se toman en cuenta. De acuerdo. Vamos a pasar con otra pregunta. Dice, ¿en qué porcentaje es cartera la información en cuanto a la detección de enfermedades? ¿En qué porcentaje qué, perdón? Es certera, disculpa. Okay. ¿En qué porcentaje es certera la información en cuanto a la detección de enfermedades? Ok, el porcentaje para que nosotros, primero que nada debemos determinar qué es, a qué nos referimos con eso, ¿no? Porque existen diferentes tipos de porcentaje. Podemos decir que una prueba, por ejemplo, puede tener porcentajes de sensibilidad, de especificidad, por ejemplo, y diferentes tipos de porcentajes, dependiendo de la metodología que nosotros utilicemos. Como lo mencionamos anteriormente, en el área de la microbiología hay porcentajes del 60%, por ejemplo, y en el área de la biología molecular los porcentajes son altos a comparación con otro tipo de metodologías. Por ejemplo, podemos encontrar porcentajes muy altos como del 99% de diferentes rubros, y esto quiere decir que no vamos a tener falsos positivos o falsos negativos, por ejemplo, o si vamos a hacer una detección correcta de las muestras. Es muy importante que en el diagnóstico de las enfermedades, específicamente para los laboratorios clínicos, se tengan en cuenta diferentes factores, por ejemplo, la ética. Y en cuanto a la ética, hay, por ejemplo, muchas de las ocasiones que se utilizan muestras que no están acreditadas, y esto está mal. El utilizar muestras que no son acreditadas, pues nos propician muchos falsos positivos o muchos falsos negativos, y por ende no damos un correcto diagnóstico. Pero en general, el porcentaje del rubro que nosotros nos queramos referir depende del tipo de técnica que se utilice y de muchos otros factores también, como el analista, por ejemplo, las condiciones ambientales, y etcétera. De acuerdo. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo sabemos qué técnica usar para cada enfermedad, si los síntomas de muchos pueden coincidir? Ok. Esto es dependiente de varios factores. Principalmente, los laboratorios clínicos estandarizan sus propios protocolos, obviamente siguiendo los lineamientos de las dependencias como la Secretaría de Salud, el INDRE, la COFEPRIS, por ejemplo. Entonces, los laboratorios hacen los protocolos y consecutivamente, a través inclusive también de la experiencia, pueden hacer la determinación de qué tipo de técnica utilizar para cada tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los estudios de los organismos como las bacterias, los hongos, las levaduras y los virus, las técnicas de biología molecular se pueden utilizar de forma extensa. Es decir, la biología molecular la podemos utilizar para el estudio de estos organismos, tanto como para la evolución, tanto como para las enfermedades que propician, tanto como para la resistencia a antibióticos, por ejemplo. Las técnicas en biología molecular se pueden utilizar en su totalidad para estos organismos, pero dependiendo de los escenarios y del tipo de proceso que quieras hacer, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres hacer nada más y hacer una determinación de si existe o no algún organismo por biología molecular, puedes hacer una PCR, por ejemplo, ¿no? Pero si tú ya quieres hacer una determinación específica de cómo está conformado el material genético de ese organismo, haces una secuenciación. Eso se da a través de la experiencia también y obviamente pues del estudio y del conocimiento de los diferentes tipos de técnicas que existen en el mercado. Bien. Hay otra pregunta por parte de Alex Medina. Dice, ¿qué tanto afecta o no el porcentaje de personas a las que no se les puede hacer diagnóstico en el aumento de X enfermedad? Por ejemplo, ¿influye en que el número de casos de cáncer de mama aumente? Es dependiente de cada enfermedad. Por ejemplo, si nosotros hablásemos del inicio de la pandemia en el año, no sé, supongamos que en el año 2020 o a finales del 2020, o en alguno de los picos de la pandemia,
la detección de la correcta detección era fundamental para que las personas se pudieran resguardar y no propiciaran la propagación del COVID-19. Es importante denotar, y como las autoridades del gobierno lo mencionaron en muchas de las ocasiones, que la población en algún momento va a alcanzar el punto máximo de contagio, es decir, que todos vamos a estar contagiados. ¿Cuál era lo importante? Que los contagios no se dieran en una sola ola, porque si los contagios son en una sola ola, y antes con el tema de las vacunas que todavía no estaban listas, con el tema de que no sabíamos qué tipo de antibiótico utilizar, por ejemplo, qué tipo de medicamentos utilizar para tratar las enfermedades, con el tema de los ventiladores, por ejemplo, que sucedió, que se escasearon, del oxígeno también. Entonces, la determinación de las enfermedades, pues era urgente, la determinación de los casos, perdón, era urgente, porque así las personas se podrían resguardar y no propiciar la propagación. Y consecutivamente, cuando una persona pues ya saliera de esta enfermedad, pues otra persona pudiera ocupar el lugar en algún espacio de algún hospital y consecutivamente poder ser tratado conforme pues la capacidad de los médicos. Y esto es con muchísimas enfermedades. Por ejemplo, si existe alguna probabilidad de que haya otra enfermedad, otro virus, por ejemplo, que tenga un alto potencial replicativo, por ejemplo, o una alta virulencia, y se da en una región, entonces la detección de esas de las personas que pueden padecer una enfermedad X es importante para poder contenerlo y no propiciar lo que hoy en día ya hemos vivido como la pandemia. Para otro tipo de enfermedades, dependiendo, porque si, por ejemplo, son enfermedades hereditarias, por ejemplo, el desarrollo de algún cáncer, es importante hacer una detección. ¿Por qué? Porque si tú quieres, por ejemplo, tener algún hijo, alguna hija, puedes hacer la determinación de si el hijo o la hija es propenso a desarrollar algún tipo de cáncer y puedes decidir de si tenerlo o no tenerlo, o si tratar de hacer una selección, por ejemplo, a través de los estudios clínicos sobre pues cuál sería la mejor vía para poder tener o criar a un hijo. Entonces, es importante, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de casos estemos hablando y en qué área. Bien, creo que ya no hay más preguntas por parte de la comunidad de Facebook. Hay otra por parte de la comunidad de bioquímica y biología molecular que dice: ¿la medicina personalizada se ha referido a la secuenciación de algunos genes de pacientes para darle tratamiento específico, pero son métodos muy caros? En su opinión, ¿qué tan lejos estamos de diagnosticar de esa manera? Yo creo que, bueno, principalmente la biología molecular es el futuro. Y el hecho de que nosotros estemos lejos o cerca depende de muchos factores. Principalmente, un factor que influye mucho, yo creo, que es el factor de la sociedad. El hecho de que más personas estén inmersas en el campo científico, entonces, genera que más personas hagan estudios en el campo científico, o hagan tratamientos, o hagan análisis en el campo científico, específicamente de la biología molecular, y se generan más conocimientos que pueden propiciar al desarrollo, por ejemplo, de nuevas técnicas, o a la optimización de nuevas técnicas, como por ejemplo en el caso de la medicina personalizada. Es algo que, si bien es cierto, es una tecnología relativamente nueva, es una tecnología que en algunos años, es una tecnología que yo creo que se utilizará en su totalidad para hacer la determinación pues de los diferentes tipos de padecimientos. ¿Qué tan lejos estamos? Depende de muchos factores. Depende de la sociedad, de qué tipo de sociedad estamos hablando. Por ejemplo, en México tenemos muy pocos científicos por cada N cantidad de habitantes, a diferencia de otros países de primer mundo, donde la cantidad de los científicos es notable por cada número de población, ¿no? De N de población. Entonces depende de la cultura también, y también depende de nosotros, de las personas que estamos inmersas en el campo científico, a propiciar que más personas se inmersen en este campo y consecutivamente, pues, no sé, quizás tengamos por allí algún premio Nobel y lo hayamos conocido en alguna vez de nuestra vida, y esa persona, pues, sea la que propicie para diferentes avances científicos y tecnológicos. Yo creo que por ahora, y así como vamos, estamos muy lejos, por lo menos aquí en México, estamos muy lejos de utilizar en su totalidad ese tipo de tecnologías y que sean accesibles para toda la población, así como es accesible ir a la
a la farmacia y, por ejemplo, comprar un paracetamol, así tan, no de esa magnitud, pero así de esa forma accesible para que nosotros podamos acceder a ese tipo de medicina. De acuerdo. Y bueno, una última pregunta. Siguiendo el hilo de la terapia personalizada, las modificaciones genéticas que se mencionan como tratamiento, ¿cree usted que al realizarlas tendrían alguna repercusión en la vida de otros seres vivos y en la vida misma del ser humano? Sí, claro. De hecho, las modificaciones genéticas siempre tienen repercusiones y eso nosotros lo podemos ver en cuanto a la evolución, porque si no hubieran habido modificaciones genéticas desde un principio, nosotros no estaríamos aquí. Y depende de muchos factores, lo vuelvo a mencionar, pero, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la evolución, que el más fuerte es el que sobrevive, pues es dado por la evolución genética. Que existan modificaciones genéticas sí repercute en muchos factores, pero está en nosotros en saber qué modificaciones genéticas podemos hacer, inclusive aunque nosotros hiciéramos análisis detallado sobre las modificaciones genéticas que se pueden hacer, realmente no podríamos hacer una determinación exacta de las repercusiones que tendrían en los seres humanos o en otros organismos. Pero vamos a hablar también de otros casos, porque las repercusiones en la vida en general nosotros las estamos propiciando y sin hacer tantas modificaciones genéticas, ¿no? A través de otros factores relativamente más sencillos, como por ejemplo la contaminación, por ejemplo las guerras y entre otro tipo de situaciones que generan modificaciones y acaban con ecosistemas biológicos en cuanto a, por ejemplo, a las montañas, en cuanto a los bosques, en cuanto a las especies animales. Entonces son muchos puntos los que se deben de tomar en cuenta. Bien, pues bueno, creo que con nos cierre a la sesión de preguntas y respuestas. La verdad, agradecemos muchísimo la interacción que se tuvo en este webinar, así como su tiempo y su experiencia, ingeniero. Y pues le damos las gracias por lo mismo y espérenos en el próximo webinar que ya tendremos muy, muy pronto. Sería todo por esta noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.